El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció la víspera contra la aplicación de la pena de muerte tras señalar que no cree que esta sea la alternativa, mientras algunos legisladores locales y organizaciones civiles han sacado el tema a la palestra pública después del feminicidio de la niña Fátima en la Ciudad de México. El primer mandatario señaló que matar a un ser humano por sus crímenes no es el camino para la paz social y estableció que está convencido que la naturaleza de la humanidad es la bondad. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno.